canal, nuevo video de la serie de tu primera canción, canciones para aprender rápidamente, una nota en una mano, la otra nota en la otra mano y sale la canción. Hoy vamos a hacer una versión bien simplificada de esta canción y la semana próxima vamos a hacer una versión nivel intermedio que suene parecido a esto. Subido, ahí vamos a hacer una versión la semana próxima más desarrollada. Si quieren pueden hacer este video y la semana próxima le agregamos lo que falten de notas para hacer ese acompañamiento tan bueno que tiene esta canción. Así que vamos a arrancar con el video. Quienes quieran descargarse la partitura, ya está disponible la partitura de este video, de esta versión simplificada, y la partitura que vamos a ver la semana próxima. Tienen que ser miembros del canal, por un pequeño costo mensual se hacen miembros y acceden no solamente a la partitura de estos tutoriales, sino a la de todos los tutoriales del canal y a libros en PDF. Pueden proponer canciones en votaciones mensuales, el video es exclusivo para miembros. Está todo detallado en la descripción del video o en el botón unirme que está aquí abajo. Así que muy bien, vamos a arrancar con esta versión de la serie de tu primera canción. Si querés que sea tu profesor de piano, si querés tener clases personalizadas e individuales conmigo, escríbeme a javier@espaciodrop.com o visita el enlace en la descripción del video. Actualmente estoy llegando a 7 países, a más de 20 ciudades alrededor del mundo. Sé que es tu momento para empezar piano y sé que estoy ansioso por conocerte. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para enterarse la semana que viene cuando suba el próximo video, para quienes quieran hacer la canción en su versión nivel intermedio. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar mano derecha, tenemos un sostenido para toda la canción que es el fa sostenido y dice así la melodía. Primera frase, tenemos sol, mi, la, fa sostenido, sol. La segunda frase arranca igual y cambio al si. La tercera frase, sol, mi, la, fa, sol, igual. Y la que cierra, si bemol, la, sol, mi, mi. Muy bien, ese sería lo que sería el tema A de la canción. Vamos a ver de vuelta. Fíjense la mano acomodada todo el tiempo. Un dedo para cada tecla. Bien, en esta primera parte la mano izquierda va a ser todo mi. Y podemos ir alternando entre un mi y otro. A quienes se les complica hacer eso pueden hacer siempre el mismo mi. No hace falta alternar. Pueden hacer este o el grave. Acá la idea, como es todo el tiempo mi, voy a ir alternando para que vaya variando el sonido. ¿Y cómo voy a juntar cada dos? Y otra vez. Y en la última cambio. Tercera. Y ahora con el si bemol. Con el sol. Y con el segundo mi. A esto quienes tengan pedal le pueden poner el pedal. Sonando y que quede sonando. Entonces, ese sería tema A de la canción. Bien simple, ¿eh? La semana que viene vamos a ver el de el que tiene todo el acompañamiento. Tema B, vamos con lo que sigue. El tema B va a tener si, re, 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 do sostenido. O sea, tengo si, 1, 2, 3, 4, do. Repito el do, do, do natural, por eso tiene el B4 en la partitura. Do, 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 si. Hasta ahí tendríamos la mitad de lo que estamos tocando. Ahí está, quería corroborar que esté todo bien. Entonces tenemos si, re, 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 do. Do, 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 si. Luego, si, la, la, la. La, la, 5 la en total. Y luego va a abrir el tema de vuelta y ya veremos cómo cambia en el final. Para este tema B lo que vamos a tener es, sigo alternando mis con el primer re y con el tercero.
y acá en el do voy al la. El otro la, do, en el natural la misma, primero y tercero. Y en el si vuelvo al mi y alterno. O sea, acá cambió la mano izquierda. De alternar estas dos, alternar estas dos, los dos la. Es todos los cambios que va a haber. Y acá cuando voy al la, de vuelta. Alterno los la. Y luego viene el tema A. Voy a hacer el tema B completo de vuelta. Lo hago exactamente igual y lo que cambia, no hago un mi menos en la mano derecha y ahí tendríamos el final de esta versión simplificada. Tienen el principio del video para escuchar cómo suena un tirón. Espero que les salga esto. Si ven que les sale y están entusiasmados, la semana próxima los espero aquí en el canal para ver la otra versión más avanzada de esta canción, donde ya vamos a tener los... todo el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, desarrollándose y aprendiéndolo paso a paso. Así que muy bien, hasta aquí hemos llegado con esta versión bien simple de la canción, a darle práctica, así tocan la canción de su serie favorita, y nos estaremos viendo en estos días con el video nuevo y la semana próxima con la continuación, con la segunda parte de este tutorial. Así que muy bien, nos vemos en estos días con un video nuevo. Gracias.